Quien haya vivido los años 70 recordará el terrible golpe de Estado que se vivió en Argentina en esa época. El 24 de marzo de 1976 se presenta una conferencia de prensa donde Miriam, una guerrillera del ERP, cuenta su historia. Declara haber estado arrepentida por participar de esta revolución armada. Un documental de Mario Bomecker. Un solo reportaje con pocas imágenes exteriores. Veamos el documental. Yo pienso que tenía una identificación con todos esos movimientos. Era algo que con eso crecí. Yo creía en el socialismo, en la revolución del pueblo. Yo me creé con esos ideales. Pero siempre me mantenía en un margen por el asunto de que yo soy judía y tengo un... Y es el conflicto que todo el tiempo vivíamos, a lo mejor no a los 15, no a los 14, 15 años, pero es un conflicto desde los 16 años. Yo pienso que es un conflicto que tiene inherente a todo joven en una comunidad judía en la Gola. Pero sobre todo yo pienso que lo que era más, ¿cómo se dice?, kitsoní, era el asunto de la revolución armada. Y aquí yo pienso que yo no fui leal a mí misma en ese asunto. Yo me parece que con mucha facilidad se renunciaba a la vida de la gente. Pero después cuando nos convencieron a pasarnos al ERP, yo no estaba segura que eso era lo que yo quería hacer. Pero era una forma de decir o que haces eso o que perdés la gente que... o que perdés la gente que vos tenés, que pertenecés a ellos. Y yo me acuerdo que yo me todos los días pensaba que a lo mejor me quedo embarazada. Quería quedarme embarazada porque si me quedaba embarazada no nos mandaban. Y no me quedé embarazada. Y nos mandaron. La segunda película es especial para los amantes del deporte más mirado en el país. El fútbol. Pero no el fútbol de primera o el europeo, sino el fútbol de barrio, el improvisado, la pasión por la camiseta y por la pelota. Una película de Federico Peretti, El otro fútbol. Bueno, yo soy, por ahí si ustedes no lo conocían, acá están hablando con uno. ¡Dale, carajo! ¡No se nos escapa, dale! Nosotros vinimos a ver el partido, no vinimos a hacer la fiestita de eso. ¡Dale, paraguas! Tu estilo de juego se va adaptando un poco a lo que es la cancha. Entonces quizás de primera no le das, ¿viste? Y la tenés que frenar antes. El delantero tenía una pelota y pateaba y salía con la piedra, salía la pelota, la piedra. Era rústico, rústico. Lo hicimos posible, volvimos a San Martín y para siempre. Agarro eso, hago los pasos previos, sacar la tarjeta, agarrar goma, borrar todo, poner todo en condiciones, sacar el silbato, la moneda del partido. Hicieron un campeonato interno detrás de los muros y bueno, empezaron a seleccionar gente y de ahí, bueno, quedé y empezamos a entrenar. Hoy los puntos quedan acá, viejo, vamos, por nosotros y por Automoto. Y Automoto en mi vida es mucho, soy presidente del club, me crié acá, mi familia me crió acá. Jugué en el aire, porque sabía lo que había errado, sabía lo que significaba, sabía que si no iba a tener otra revancha.
escritos de Horacio Quiroga tienen una gran representación para los misioneros, ya que este escritor supo contar en sus narraciones la historia de nuestro lugar, de nuestra tierra. A la deriva. En este caso no te traigo el tráiler, sino la entrevista que se le realizó al director. Miremosla. Contentísimo, increíble esto, la repercusión que tomó la película, porque cuando uno hace una película está expuesto, ¿no? Está expuesto a todo, está expuesto a lo bueno y lo malo. Y gracias a Dios disfrutando de lo bueno. Mira, se van a encontrar sobre todo una película muy misionera. Si bien el nombre es A la deriva y tiene una estética de Quiroga, cuando digo estética me refiero a una película escueta, que cuenta una historia pero de manera escueta, no está basado en el cuento A la deriva de Quiroga. Además, averigüé y el título ya es de dominio público, entonces podíamos utilizarlo. Y digamos, ¿por qué cuenta? Está filmado en el Peñón del Teyucuaré, digamos, con una canoa a la deriva. O sea que, en fin, es simplemente un homenaje a Quiroga. Yo cuando leo el cuento A la deriva de Quiroga, siento que hay una película y veo el plano final de una película cuando es una canoa a la deriva. Y a partir de ahí dije, bueno, tengo el final de una película. Y escribí toda una película hacia atrás para terminar contando esa canoa a la deriva y quién va en esa canoa a la deriva. El proceso de la película, total, son 2 años. Digamos, los montos que se mueven en la película es mucho. El buscar sponsor, conseguir apoyo. Y ahora se está pensando estrenar en la fiesta del inmigrante, ¿no verá? Y para cerrar este bloque, te presento una película que seguramente te sonará conocida, ya que fue presentada en universidades y salas culturales de todo el país. También, gracias a su libre difusión, tuvimos el honor de verla en la pantalla de TVM, La Educación Prohibida, un largometraje que cuestiona la educación actual y nos hace pensar en un modelo diferente. Aquí les dejo el tráiler y se las recomiendo como alternativa para el fin de semana. Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación, es la gran guardería. No son más que espacios de tedio y aburrimiento. La educación sigue siendo lo mismo, útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta. Esto, así como está, es una falta de respeto. ¿Cuál es el problema ahora? Ricardo, es la tarea que nos... Para un poco, Martín, porque te conozco. Y el estudiante cree que lo único que tiene que hacer es repetir, 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 hasta que eso se le meta en la cabeza. Repitan. En realidad nadie aprende, ¿no? Digamos, de forma forzada, no es aprendizaje. Lo cual es un adiestramiento canino. Eso no es educación. ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos. No nos lo enseñaron. ¡Córtenla! ¡Corte! Mariela, basta. Escuchame una cosa. La escuela tiene que ser un banco de experimentación. Una apertura de posibilidades totales. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos. ¿Cómo crees que vas a entrar a la facultad? ¿Quién te dijo a vos que yo quiero ir a la facultad? Hay madres y padres que ven al niño una hora al día. Todo aprobado, ¿verdad? Sí, mamá. ¿Cómo podemos esperar algo hermoso de ahí? No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos o qué queremos hacer. Vas a tener que elegir una profesión. No puedes seguir jugando como un nene. Yo creo que los maestros actuales son hijos de un sistema. Si vos los dejás, vas a perder autoridad. No pueden hacer lo que quieren, ¿no? Bueno, me parece que tenemos que pensar si le estamos dando o no importancia a lo que dicen. Es profundo lo que están diciendo, no es cualquier cosa. Una escuela donde no había, el estudiante no tenía que rendir cuentas a nadie, donde cada quien podía ser sí mismo. No hay un camino único, como que no hay un chico igual al otro. ¿El objetivo de la educación cuál es? Aprender. ¿Aprender qué? ¿Conocimientos? ¿O ir desarrollando unas capacidades humanas? Pues debido a esa escuela que hace que sea más importante ganar al otro que servir a la sociedad. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida.
Uno no puede aprender libertad en teoría cuando salen de la escuela, luego ser libres. Los chicos tienen que ser libres en la escuela. Quédate ahí, ya volvemos con más fanzine.